¿Cómo ves a Santiago Krill, el presidente del Congreso de la Unión, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que impidió el ingreso de las, dice él, de las armas al Senado de Sesiones porque la ley así lo establece? En otras palabras, no permitió que la escolta militar hiciera los honores a la bandera al interior del Pleno. Y este es el video que circula. Muy orgulloso Santiago Krill. No, seguramente este panista no se da cuenta de esto, ¿no? De lo que hace el desprecio por los símbolos patrios. Bueno, esa es mi opinión. Vamos a ver y escuchar. El día de hoy, 1 de febrero, se instaló el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Me tocó conducir las sesiones como presidente del Congreso de la Unión cuando se da la sesión de Congreso General. En esta ocasión, impedí el ingreso al salón de sesiones de personal armado del Ejército Mexicano. El Grupo de Morena impugnó mi decisión y esa decisión la reafirmé una y otra vez al conducir las sesiones del Congreso General. Para mí, como presidente del Congreso, la ley es la ley. La Constitución es la Constitución. Prometí cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos cuando asumí el cargo de presidente de la Cámara y, por lo tanto, de presidente del Congreso, cuando éste funciona como Congreso General. Conmigo, que sepan que está alguien comprometido con la Constitución y con la ley. No vamos a permitir que Morena y sus aliados, por más gritos, por más reclamos que yo reciba en el recinto legislativo, voy a seguir cumpliendo la ley y la Constitución. Creo que hasta perdió el hilo de lo que estaba diciendo Santiago Krill ahí al final de este video, Antares. Y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados habla de Morena y sus aliados, pero creo que no se dan cuenta de la falta de respeto a nuestros símbolos patrios. Y pareciera como si, ¿cómo lo pongo? Como si trataran a los militares que van a hacer estos honores a la bandera, que en efecto llevan sus armas de servicio, como si se trataran de los mismos malandros a los que les permitieron la llegada de las armas de estos programas como Rápido y Furioso en tiempos de los panistas como él, que gobernaron por 12 años el país. A lo mejor estoy exagerando, pero pues si no lo saco de mi pecho, se me hace cáncer. Antares, escucho su opinión, senadora. Mira, Vicente, quiero dar nada más una breve explicación para que toda la gente entienda de qué estamos hablando. Cuando inicia cada periodo ordinario de sesiones, es decir, el 1 de septiembre y el 1 de febrero, se hace la reunión de Congreso General, es decir, las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, nos reunimos en San Lázaro para arrancar el periodo de sesiones. Es una sesión solemne. En este caso, la del 1 de febrero, el único quehacer que tenemos es para instalar esto, es que se haga la declaratoria de que inicia el periodo de sesiones, honores a la bandera, se canta el himno nacional, se lee el acta de la sesión y se cierra la sesión, y cada cámara se va ya a sesionar a su recinto. Pero resulta que este señor hoy decidió modificar el protocolo. Vicente, este es el penúltimo año de la legislatura. Que bueno, nosotros en el Senado duramos 6 años, ahorita ya estamos iniciando el quinto año, pues estamos en el quinto año legislativo. Cada 2 veces al año hacemos esta sesión general y siempre van la escolta militar a rendir honores a la bandera y a todo el protocolo cuando estamos todos los legisladores del país reunidos allí, legisladores federales. Entonces, resulta que el señor, que he de decir que él es el presidente de la Cámara,
es el presidente de las sesiones de Congreso General, es el que invita a la escolta del ejército a participar en esta ceremonia solemne, es el que da la indicación de cómo debe ser el asunto, y resulta que empiezan a hablar ellos por ahí en corrillos de la militarización de la Cámara de Diputados, como si el presidente hubiera mandado a la escolta armada a la Cámara de Diputados, que es absolutamente falso. Además, efectivamente, violentó no solo los símbolos patrios, sino nuestra representación, la de todos los que estábamos allí. Se salió el señor con la mesa directiva allá a ver cómo pasaba la escolta, nosotros a través de pantallas viendo, dejó la bandera allí, que eso no sucede, no debe ser. Se dio la vuelta a bajar por el pasillo central de la Cámara, tomándose selfies, muy divertido. Llega, pues claro que protestamos, dijimos, oiga, deja la bandera parada ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Vicente? La bandera se arropa, se protege, es uno de los símbolos más importantes de la mexicanidad, ¿no? Entonces, se regresa ahí y luego, bueno, ya vamos otra vez allá. Nosotros ahí le reclamamos, oiga, ¿qué está pasando? ¿Cómo se atreve? Y empieza a perder el control, se sale otra vez con la mesa directiva, va y sin que haya terminado la escolta se da la vuelta y se vuelve a meter al recinto. Entonces fue una tras otra, una tras otra. Primero, la ley es la ley, porque ese es el dicho de la derecha, la ley es la ley. Señor, está declinando su función porque usted fue el que invitó al ejército, bueno, en su escolta, a la Cámara de Diputados, y después les hace este desaire, y a nosotros también nos hace el desaire, y además incumple. Y luego, para colmo de males, fíjate, ya a la hora que se va a leer el acta de la sesión, la secretaria la lee, y siempre, siempre, Vicente, somos un órgano colectivo, se dice, está a consideración el acta, lo dijo la secretaria, y levantamos la mano varios para aclarar puntos, y no nos dejó participar, que porque era una sesión solemne, esos que acusan censura, no permitió la participación de nadie, y dice, ¡vótelo! Pues votamos en contra, naturalmente. Ellos empezaron a gritarle, presidente, presidente, los panistas, y se les olvidó el pequeño detalle de que nosotros tenemos mayoría. Entonces, votamos en contra del acta, no hay un acta aprobada de esta sesión de instalación del Congreso de la Unión. No sé qué va a pasar porque no hay precedente tampoco en ese sentido, pero anda, bueno, le fue muy mal al señor porque está quebrantando muchas cosas. Entonces, pues ahí se lo dejo a la gente a su consideración. Los panistas siempre en contra de la patria, en contra de los mexicanos, del pueblo y por supuesto de los símbolos patrios. Para cerrar...